Sí, bueno, hay que entender el contexto global, ¿no? No solo los valores pues de criptoactivos o en el mercado bursátil están pasando un mal momento, sino que también monedas como el euro, algunos indicadores como Nasdaq, también están pasando un mal momento. La industria informática también pasa por un mal momento. Los commodities también están pasando por un periodo medio convulso en el que suben, bajan. Eso incluye el petróleo y otros insumos para la producción internacional, para la producción global. Entonces, los mercados financieros en general están bastante convulsos para todos los valores, no solo para uno en específico, ¿no? Vimos cómo recientemente el euro alcanzó la paridad con el dólar, algo que no sucedía desde hace 20 años. Así que no son momentos agradables para ninguno de los actores del mercado. No obstante, nosotros estamos listos para salir con los bonos, ya está todo preparado, pero estamos esperando el momento adecuado, ¿no? Creo que sería insensato de nuestra parte salir en un momento en el que la emisión podría tener algunos problemas, ¿no? Así que estamos esperando que el precio suba un poco más, que va a subir, o sea, no es los mercados financieros se comportan de esa forma, tienen caídas, tienen subidas, igual que todo, ¿no? Entonces, va a subir en los próximos días, esperamos que empiece a subir para pues poder lanzar el bono. No se ha vendido a la baja, yo creo que sería muy tonto de nuestra parte vender valores cuando estamos a la baja. Y hay que entender que El Salvador no solo tiene inversiones en Bitcoin como tal, también tenemos inversiones de nuestras reservas internacionales, ¿no? También las tenemos en otro tipo de monedas. Y estas también sufren pérdidas de vez en cuando, pero en el mercado bursátil como tal. No es que tú sufras una pérdida si no estás vendiendo ningún valor a la baja. Vender un security cuando el precio está bajando sería, pues, digamos, lo más torpe, a no ser que tú hayas comprado en corto y quieras vender en corto y te genere una ganancia, pues, bastante amplia. Pero en este caso, como del Bitcoin, como también de nuestras reservas internacionales, nosotros no los vendemos en corto, los mantenemos un largo periodo y esperamos pues unas variaciones, digamos, positivas para nosotros, para pues hacer algún tipo de intercambio siempre y cuando se haga. No.